decía Tiziano Ferro que en Italia no había gays. ¿Cómo va a haber gays si estamos todos aquí? Vente en el próximo programa con algún dato que contradiga algo de lo que yo he dicho. Vale. Y si no, cállate. Vale. Dime, Carmen. ¡Salsa! No mereces que te quiera. ¿Te quieres callar? ¿Quieres una pregunta pletórica? Retórica. Pletórico no es aplicable a toda la situación. ¡Pues te reviento! 5, 5, 6, 7. Necesito beber. Entre vosotros las cosas van bien, ¿verdad? Es mucho más relajadas. Demà us vull a totes fent això a les 9 del matí, per escalfar la veu. No, si sobretot tu, Rebeca. Sí, jo que sempre la tinc ronca, perquè no? Perquè tu vas molt escalfada, de tot vens de veu. Toma, oiga. Eres más falso que una moneda de doble cara. Todas tienen doble cara. Yo de ti seguiría restaurando. Y si ves algo que, y a pintar, mira, que hay que restaurar, restáuralo. Para encontrar un príncipe azul hay que besar 100 rabos. Ha sido rápido lo de tu muerte, casi mejor, porque hoy día hasta para morirse hay que tener suerte. No. Ranayer cumple los estándares de seguridad. Ranayer reúne todos los estándares de seguridad. Ryanair. Sigue grabando, que verás dónde te va a meter la cámara, bigotón. Tú sigue, hijo de puta. ¿Qué haces? Vete de aquí. Hay una minoría que sigue en el trinque, en la sinecura y en la mamandurria. Cualquier presunto delincuente se puede hacer una foto con el rey. No tiene ningún mérito. Lo difícil es que te la publiquen en el Hola, como consiguió Urdangarín. ¿Y ahora qué? ¿Eh, Mariló? Un día me lo como. ¿Estás tardando? Ahí va, señores. ¿No has hecho un desnudo integral? Si a integral te refieres a enseñar la polla, sí. Hemos pasado de la primera hora del programa y nos quedan 3 horas por delante. ¿Cómo va a funcionar este matrimonio si no me respetas? Venga, pues hagamos un 69. Ni para ti ni para mí. Te lo juro que me voy a emocionar porque te lo juro que ha sido una decisión muy fuerte, muy difícil. ¿Tú crees que Eugenio Ortega Pérez ha visto ebrio a su tío Ortega Cano? ¿Qué ha dicho él? ¿Ebrio qué es? ¡Dale, dale, Antonio! ¡Dale, pinchale, Antonio! ¡Antonio, pinchale, 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 dale, pinchale! No sabes cómo te quiero, porque a mí el jurado me machaca, pero a ti te pisotea. Ya. Pase, pase. Vigile y que pasan coches por aquí. Ahora por cosas, ¿eh? Este es un momento, vamos, una viejecita. Esto es simplemente ser educado, nada más. ¡Súbamela! ¿Qué? ¿Qué te pasa en la cara, tío? Ah, estupendo. Nombro al pato Manolito, tripulante de honor de la Estrella Polar. José Fernando, cuando te canses de hacer lo que estés haciendo, me llamas por teléfono, por favor, ¿vale? Y si que no lo coge el retraso mental este. Y otra noche quedo solo. Y otra noche quedo solo. ¡Calla!